Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, el título de este vídeo es ¿Me habrán hecho magia negra? Lo cierto que, como hablo en el artículo que podéis ver debajo de la descripción de este vídeo, el artículo que he escrito en mi web, albertolajas.com, en ese artículo digo que aunque parece increíble, que en el siglo XXI se pueda hablar de magia negra, de hechicería o de mal de ojo, es algo como parece de la Edad Media o quizá de película de terror. Pero los que trabajamos desde hace muchísimos años en todo lo relacionado con el mundo espiritual y o más científicamente llamado ciencia o física cuántica, sabemos que aunque puede parecer increíble, una persona puede sufrir hoy día de ataques psíquicos, mal de ojo o magia negra. Lo primero de todo, no hay que olvidar que aparte del cuerpo físico tenemos un cuerpo áurico, el aura. El aura, por decirlo así, es el escudo de protección para que ninguna energía negativa ni nada nocivo pueda entrar en nuestra vida y en nuestro ser. El aura se puede debilitar con el tiempo por muchas situaciones. Desengaños continuos, depresiones, ataques de ira, de rabia, de celos, por alejarse de todo lo que tiene que ver con la luz y otras pueden hacer que nuestra aura se llene de agujeros y se debilite. Y es ahí cuando el aura está debilitada, cuando el aura está transparente, rota, que por esos agujeros puede entrar la energía negativa de una persona que igual quizás no nos ha hecho magia negra, pero el efecto es el mismo, porque una persona que nos odia, que nos tiene envidia, que nos tiene celos, que incluso en su mente tiene deseos de matarnos, de asesinarnos, esos pensamientos que son energía, esa energía entra en nosotros y nos puede dañar de muchísimas formas. También es verdad que alguien puede contratar los servicios de un mago negro, que hay muchísimos más de los que pensamos, que cobran además mucho dinero, y pueden haber pedido a ese mago negro o maga negra que nos haga un amarre o un ritual negro para que todo nos vaya mal. Repito que aunque sea sorprendente, solo que hay que entrar en internet y ver la de personas que se dedican a hacer este tipo de servicios, que además no cobran barato. Pero te estarás preguntando, ¿cómo saber si me han hecho un ritual de magia negra o un mal de ojo o alguien me odia y por tanto eso me está afectando? Lo primero, antes de nada, siempre yo soy cauto y equilibrado y siempre digo, por favor, no te obsesiones. Hay gente que se obsesiona con estas cosas y piensan que todo lo que le ocurre es culpa de la magia negra, y no. A veces una mala decisión que tomaste en el pasado hace que ahora, por el efecto dominó, fichas de dominó, todo vaya saliendo mal. Pero eso es una mala decisión que tú tomaste, no es magia negra. O puede que sufras de una enfermedad que todavía no te han detectado, física o mental, y tú concluyas que esos síntomas que tienes son de magia negra. Entonces, siempre digo que hay que ser cauto y no caer en este tipo de obsesiones y buscar ayuda profesional para saber si realmente, como digo, hay una enfermedad física, mental, o como digo, analiza bien tu vida, tu situación, lo que has hecho hasta ahora, si no será que lo que te está ocurriendo es el fruto de las muchas malas decisiones que has tomado. Casarte con la persona no adecuada, tener un hijo cuando no debías tenerlo, hacer una inversión que no debiste hacer o trabajar en una empresa que nunca debiste trabajar. Pero, como digo, una vez descartado que no tengas ninguna enfermedad física ni emocional, ahora hay que analizar los siguientes síntomas. Bien, vamos ahora a analizar algunos de los síntomas
que suelen indicar que sí, que te han hecho magia negra. Pero como he dicho antes, no te obsesiones. Debes tener, si no al 100%, al menos un 98, un 99% de estos síntomas para poder concluir que te han hecho magia negra. Bien, empezamos con alguno de esos síntomas. Si estás siempre cansado o cansada, angustiado, angustiada, ataques de pánico, depresión, miedos, si tienes sueños terroríficos donde hay seres extraños y te quieren matar o atacar, si constantemente sufres de dolores de cabeza, mareos, desmayos, sin ninguna causa ni hay ninguna enfermedad que lo justifique. Si estás siempre con problemas de dinero, con deudas, no te acabas de recuperar y ya estás metido en otra deuda. Si no encuentras trabajo, te despiden de todos los trabajos. Si inicias proyectos o creas proyectos o empresas que nunca salen. Si la pareja, tu pareja, estabais enamorados y de repente deja de quererte, o tú a ella, o hay infidelidades cuando no se justifica. Si sientes poltergeist, es decir, fenómenos paranormales en tu casa, como explotar bombillas, movimiento de objetos, sonidos extraños. Si notas la presencia del maligno, notas el mal en tu casa, notas a la entrada en tu casa una sensación de miedo, de algo malo. Si constantemente tienes ganas de llorar o de reír sin saber por qué. Si notas o sientes que tu vida no tiene sentido, si tienes un gran vacío existencial, si sientes que has perdido la fe o crees o sientes que Dios te ha abandonado, si realmente tienes la claridad de que el diablo está en tu vida, incluso puede que hayas sufrido posesiones demoníacas o ataques demoníacos o de seres oscuros, estos serían los principales, y digo, los principales síntomas, aunque pueda haber más, de que estás sufriendo un ataque de energía negativa, hechizo, magia negra, mal de ojo. Ahora te estarás preguntando, ¿y qué puedo hacer? Lo cierto es que todos los días, y digo todos los días, recibo mensajes de todas las partes del mundo de personas que me hablan de que sufren estos síntomas y que aunque se han puesto un talismán, un anillo atlante, han hecho algún ritual, no funciona. Y eso es porque la persona que está contaminada, ella misma no puede limpiarse. Necesita la ayuda de un maestro espiritual. Jesús, si eres cristiano o creyente, porque hay gente que piensa que hacer limpiezas o trabajar con limpiezas tiene que ver con cosas malas. No, la sanación incluye también el limpiar malas energías. Como decía, si eres cristiano o creyente, sabrás que el propio Jesús expulsó demonios y el propio Satanás le tentó a él 3 veces, por lo cual si eres creyente sabrás que el mal no es algo inventado o es algo fruto de la imaginación, es algo real, a pesar de que muchos prefieran creer que no existe, porque es lo más fácil creer que es sencillamente mala suerte o cualquier otra cuestión o algo de la mente subconsciente. Como he dicho antes, es verdad que algunos fenómenos que nosotros llamamos magia negra pueden ser dados por estados de ansiedad, de miedos, de conflictos internos, de principios de una enfermedad mental como la esquizofrenia, es verdad. Por ello, repito, insisto, que siempre hay que descartar que no sufras ninguna enfermedad mental, ni física, ni que estés tomando igual algún tipo de droga o medicación que cause algunos efectos que te hagan creer esto. Pero si has descartado, como he dicho antes, todo esto y sientes, estás convencido de que te han hecho un ritual de magia negra o un amarre o un mal de ojo, sin duda necesitas ayuda de un maestro espiritual que pueda hacerte una limpieza. Precisamente por los muchos mensajes que he recibido, que estoy recibiendo desde hace muchos años, he acoplado un servicio más a mis servicios en mi web albertolajas.com, en consulta online, a mis servicios de medicina natural, de coaching, de reiki a distancia. Hoy he acoplado un nuevo servicio precisamente para limpiar hechicerías, mal de ojo y demás. Este servicio lo hago
pensando precisamente en las muchas personas que pueden estar afectadas. Y máxime cuando yo soy maestro huiscano, es decir, me iniciaron hace muchos años en magia ritual, magia blanca, y como sabéis, he escrito un libro que ya ha sido número uno de ventas en su área, en Amazon, más de una vez, que es El libro secreto de Merlín. Y como sabéis, también he iniciado y he enseñado magia ritual a muchos alumnos en 5 cursos que he dado ya en directo. Como mago wiccano, como maestro espiritual, te ofrezco este servicio que lo tengo de oferta a 99€, en el cual hay dos partes, una que harás tú y la otra que haré yo. La parte que harás tú viene en un PDF que te voy a enviar una vez que hayas hecho el pago. Tendrás que hacer una serie de oraciones y de limpiezas con unas plantas que yo te diré para reforzar lo que yo voy a hacer en la distancia, que van a ser unos rituales concretos, más voy a hacer unas sesiones de Reiki ritual con unos símbolos específicos para la limpieza de energías negativas. Hacer este tipo de trabajos, igual que cuando se hace Reiki, hacer limpiezas, agotan bastante. Por lo tanto, este servicio de momento lo voy a limitar solo a 50 personas. Porque lo que no quiero es recibir a muchas personas, que yo me agote y que entonces mis trabajos de limpieza sean deficientes. Por ello, como solo voy a escoger a 50 personas, si quieres este servicio debes darte muchísima prisa y puedes ir a la caja, a la descripción de este vídeo, y encontrarás el link para contratar este servicio. O si el link no se abre por el motivo que sea, puedes pedirme a mí ese link de pago por PayPal a mi WhatsApp más 34 67 673 14 63. Por favor, no llamar a este teléfono, solo enviar mensajes y solo si ya has hecho el pago. Muchísimas gracias, os envío mi luz, bendiciones, ser felices.